la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hello, my name is Father Dealey. I'm a Redemptorist missionary. This is Brianna. Her mother's going to speak to us today about her hopes during this Advent and some of her ideas on the gospel today. La esperanza en esta vida, sobre todo, es que tengamos con Espíritu de Dios, que tengamos un pequeño puntito de luz que Dios nos mande, porque pues nosotros estamos muy débiles en fe. La fe de nosotros, le pedí a Dios que saliera yo bien del parto. Y que yo iba a llevar al niño a la Basílica de Guadalupe, a México. Uh-huh. No quedé bien del parto, pero yo como quiera que fue, yo agarré a mi hijo y me lo llevé hasta la Basílica de México. Uh-huh. Y así como todos los peregrinos entran de rodillas, pues el basílica que tenemos nosotros que rezar el rosario. El rosario es un fundamento muy grande para los católicos, los que pensamos y los que creyemos en el rosario. El rosario es una fuente muy, muy grande. El rosario lo guía a uno cuando uno tiene una preocupación, una preocupación, sobre todo que quiere uno que se le realicen las cosas. Esa es una muy grande, un gran fundamento para no tambalear. Si se agarra uno bien fuerte del rosario y de la fe de Dios, ahí está, en las peticiones son las buenas. Las peticiones del rosario son la base fundamental para un católico, para un creyente del rosario. Las peticiones son las fuentes más fuertes.